Ok, muy buenos días. ¿Será que me pueden escuchar? Sí, creo que sí, ¿verdad? Ok, vamos a empezar con la siguiente presentación, que tocaría el tema de Cerebro 2, prácticamente configuración interna y algunas estructuras del sistema ventricular. ¿Sí? Bien, entonces, para empezar con la configuración interna del cerebro, tenemos que entender que esto va a ser un poco muy fuera de lo común de lo que hasta ahorita habíamos visto en toda la configuración anatómica, ya que son estructuras que están superpuestas de manera un poco extraña. Bueno, a mi parecer es un poco extraño, no es muy común ver este tipo de estructuras en todo el cuerpo humano. En este sentido, vamos a estudiar al cerebro, a todas las configuraciones internas de todo el sistema nervioso central, se los estudia a través de cortes, ¿sí? En este caso vamos a tener tres tipos de cortes, de los cuales dos son los que más se usan. Vamos a tener un corte coronal llamado el corte de Charcot, o si sur, sí, corte de Charcot. El otro vamos a tener un corte horizontal llamado el corte de Flechin, creo que en el libro también se llama como de Vuissens, y un oblicuo que no está muy usado, que es el de Brissot. ¿Okay? Entonces, poco a poco vamos a ir a ver, vamos a ir viendo cómo o qué estructuras se pueden delimitar en cada uno de estos cortes y vamos a ir armando un poco de esquemas. En este sentido, siguiendo un corte de Charcot, es decir, un corte coronal, vamos a ver lo siguiente. Sí, se puede ver, aquí está un corte coronal de Charcot, viendo todas estas estructuras. Pero aquí es un poco complejo de describirlas, así que vamos a hacer vamos a intentar dibujar un esquema. Yo aquí ya tengo un poco algo preparado. Entonces, aquí tenemos nuestro corte de Charcot, ¿sí? Perdón, un momento, por favor. Listo, aquí está. Aquí tenemos nuestro corte de Charcot. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras vamos a encontrar al corte de Charcot? Para empezar, ya habíamos dicho que, bueno, que la anterior exposición ya debí de hablar de la fisura intrahemisférica, ¿sí? La fisura intrahemisférica que prácticamente me divide al cerebro en dos mitades, tanto la mitad derecha como la mitad izquierda. Entonces aquí tenemos la fisura intrahemisférica haciendo su trabajo, ¿verdad? Y en el fondo de esta fisura intrahemisférica encontramos una estructura de sustancia blanca que está comunicando a ambos hemisferios cerebrales, como ustedes están viendo aquí, que prácticamente todo esto se va a denominar cuerpo calloso, es la gran comunicación del cerebro, ¿sí? Está uniendo tanto el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y esta, pues tiene una cara superior que estaría formando el fondo de la fisura interhemisférica y una cara inferior que va a llegar a formar el techo de los ventrículos laterales. Esta cavidad, no sé si puedo mostrarla, esta cavidad que está aquí, que estoy pintándola con naranja, termina siendo, perdón, solo esta parte termina siendo el ventrículo lateral, solo estas dos partes, las de arriba, los ventrículos laterales, tanto el derecho y la izquierda, y como ustedes ven, está separado a través de una estructura que me está separando en derecho e izquierdo que se llama el septo pelúcido. Esta estructura está naciendo tanto de la cara inferior del cuerpo calloso y va a terminar en prácticamente el fornix. ¿Sí? Y estas me separan los ventrículos laterales en derecho. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar que en la parte media, ya casi en la región central, en la parte media, vamos a encontrar estas estructuras que tienen forma de lente, un poco de lentes biconvexas, ¿sí? Que se llaman los tálamos ópticos. Como ustedes recordarán, el tálamo óptico es un sistema oval, pero que está aquí, ¿sí? Por fuera del tálamo óptico es donde se va a encontrar esta estructura que en este corte se lo ve a manera de círculos, por así decir, pero son las cabezas de los núcleos caudados, ¿sí? Las cabezas de los núcleos caudados que tienen una relación un poco próxima al tálamo óptico. Y como ustedes recordarán, el tálamo óptico y la cabeza del núcleo caudado, vamos a encontrar un surco, el surco tálamo estriado, y que posteriormente vamos a ir viendo qué estructuras tiene. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, por fuera del tálamo óptico, por fuera del tálamo óptico vamos a encontrar esta estructura de sustancia blanca que se denomina cápsula interna, ¿sí? Que prácticamente me está separando al tálamo óptico del núcleo lenticular,
que terminaría siendo todo esto que estoy pintando con naranja y con el otro naranja que se me estaba olvidando. Todo esto que estoy rellenando. En este sentido, ¿para qué me sirve la cápsula interna? Vamos a ver posteriormente que la cápsula interna separa en gran medida a lo que es el tálamo óptico de los núcleos lenticulares y otras estructuras más. ¿Sí? Entonces, como nosotros sabemos ya que el núcleo lenticular tiene dos porciones, que es el globo pálido, que es más interno y que lo estoy repintando con este naranja, globo pálido, y por fuera tenemos a el, perdón, es al revés. Tenemos aquí al globo, al putamen, que está con café un poco marrón, y también al globo pálido. Estas dos estructuras están conformando lo que se denomina el núcleo lenticular. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar más abajo? Pues más abajo vamos a encontrar a las colas de los núcleos caudados. Es decir, que esto va a venir por acá, más o menos, y va a ser el núcleo caudado va a ser una estructura en forma de herradura y en este corte se va a ver la cabeza hacia arriba y hacia abajo la cola del núcleo caudado, sí, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Qué otras estructuras más? Pues vamos a encontrar también por debajo de los núcleos lenticulares a los núcleos subtalámicos, ¿sí? Que tienen gran importancia en lo que es el sistema motor extrapiramidal. Y finalmente, mucho más inferior, vamos a encontrar estas dos estructuras que protruyen hacia la cara inferior del cerebro, que van a ser los cuerpos mamilares. ¿Hacia los lados qué encontramos? Pues por fuera del núcleo lenticular vamos a encontrar otra sustancia blanca que me está delimitando prácticamente con la cápsula interna al núcleo lenticular, que se llama la cápsula externa. ¿Sí? Igual lo estoy pintando con amarillo. Cápsula externa. Bien, por fuera de la cápsula externa vamos a encontrar sustancia gris, que viene a ser el claustro. Y por fuera del claustro ya vamos a empezar a encontrar esta estructura, que bueno, en este dibujo no está exactamente concuadrado, pero que ya viene, ya termina siendo ser el lóbulo de la ínsula. El lóbulo insular o el lóbulo de la ínsula. Ustedes recordarán que el lóbulo de la ínsula se lo podía ver por una separación de la cisura lateral. La cisura lateral se la abría, más o menos te señalan con esta flecha, se la abría y en el fondo recién veíamos el lóbulo de la ínsula. Entonces, si cortaríamos el lóbulo de la ínsula y nos entraríamos hacia el fondo, vamos a encontrar tanto el claustro como la cápsula externa, el núcleo subtalámico y la cápsula interna posteriormente. Bueno, después tenemos, bueno, algo que me voy a delimitar es el tercer ventrículo que se encuentra entre estas dos estructuras, entre los dos tálamos ópticos. Y finalmente, en la parte más superior y externa, vamos a encontrar lo que terminan los ojos de Schenck, que simplemente son sustancia blanca por donde van a pasar o transitar muchísimas fibras tanto de asociación, otro tipo de fibras que van a interconectar distintas áreas del cerebro. ¿Sí? Entonces este es nuestro esquemita. Nos vamos a ir a la foto. Entonces aquí tenemos la foto real, teniendo en la parte más central el cuerpo calloso. ¿Sí? El cuerpo calloso, vamos a intentar poner esto. El cuerpo calloso por aquí. Luego vamos a tener un poquito más abajo las cabezas de los núcleos caudados, cabezas de los núcleos caudados. Luego vamos a tener tanto al tálamo óptico por acá, tálamo óptico. Hacia arriba se están formando los ventrículos laterales. Hacia arriba se están formando los ventrículos laterales. Y en el medio podemos encontrar lo que se denomina el septo pelúcido. Y el septo pelúcido igual tiene su cavidad, la cavidad pelúcida, si no me equivoco. Por fuera de los tálamos ópticos encontramos la célula interna, prácticamente, que es todo esto, que me está separando el tálamo óptico de los núcleos lenticulares. ¿Sí? De los núcleos lenticulares. Y hacia abajo aquí vemos los cuerpos mamilares con sus núcleos mamilares. Y los núcleos lenticulares con sus divisiones de
Luego pared y putame. Luego, Luego, hacia hacia abajo abajo vamos vamos a a encontrar encontrar la parte esta parte inferior que de me ayudó a Mitarla. delimitarla. Es Es prácticamente prácticamente las las astas astas temporales temporales de los de ventrículos los laterales, laterales, ¿sí? ¿sí? Ese abajo Y hacia podemos abajo ver un podemos ver poco un de la poco de la circuito, del hipocampo hipocampo en en sí. sí. Bien. Aquí vemos Aquí la vemos cápsula la cápsula externa, externa, aquí vemos el claustro y y finalmente, finalmente, como como les les había había mencionado, mencionado, el el lóbulo lóbulo de de la la ínsula. ínsula. Perfecto. Perfecto. Entonces, Entonces, todas estas estas estructuras estructuras las las vemos vemos de de un un corte corte de de Charcot, Charcot, ¿sí? ¿sí? Entonces, Entonces, si aquí está el BESA, por aquí debería de estar en una de esas estructuras, más o menos por acá, debería estar la cola del núcleo caudal. Es lo que me faltaría. Bien. Ahora veamos el otro corte, que prácticamente, si este era de Charcot, este va a ser de Fleshing, ¿sí? Un corte horizontal. En el cual podemos ver, al igual que, que el corte de Charcot, hacia adelante la cisura interhemisférica, ¿sí? Una cisura interhemisférica, pero en este corte ya podemos apreciar mucho mejor lo que es los ventrículos laterales, tanto con su asta anterior y sus astas temporales y sus plexus coronarios. ¿Qué es lo importante de este ventrículo? Que vamos a tener otra vez la cápsula interna, que me va a estar, que va a tener una forma de una V, de un ángulo abierto hacia afuera, que va a estar delimitando o separando el núcleo lenticular con la cabeza del núcleo caudado y el tálamo óptico, como ustedes están viendo. Entonces, esta estructura de adelante termina siendo la cabeza del núcleo caudado, y hacia aquí atrás encontramos la cola del núcleo caudado. Entre los dos tálamos ópticos, que están por acá, vamos a encontrar también el tercer ventrículo. Y hacia atrás de esto se está pudiendo ver las expansiones o las astas temporales y las astas occipitales de los ventrículos laterales. Entonces, por fuera del núcleo lenticular, que está más o menos por aquí, delimitando con un nuevo pared y putamen, encontramos a tanto la cápsula externa, el claustro y otra vez el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Entonces, además, toda esta sustancia blanca que va a estar por aquí, creo que también, en realidad sí, también se va a denominar el centro oval de Fleshing. Por atrás encontramos ya los lóbulos occipitales separados por la fisura interhemisférica. ¿Sí? Entonces, una vez visto todas estas estructuras, vamos a empezar a describirlas. Vamos a empezar a describir lo que son los núcleos centrales. Los núcleos centrales son alrededor de 4 o 5 núcleos centrales, de los cuales primero vamos a tener a el núcleo caudado, ¿sí? Como les había mencionado, el núcleo caudado que está en verde en este esquema, el núcleo caudado pues va a tener una forma de una herradura, ¿sí? Yo lo asocio más a la forma de una coma, de una vírgula, pero tiene la forma de una herradura, teniendo una concavidad que está muy apoyada tanto al tálamo como hacia el núcleo lenticular. Entonces el núcleo caudado va a tener tres porciones principales. Vamos a tener prácticamente una cabeza, vamos a tener un cuerpo y finalmente una cola. ¿Sí? En los cortes que hace ratito veíamos, pues veíamos más o menos esto, que aquí se encontraba la cabeza del núcleo caudado, aquí estaba el tálamo en medio, aquí estaba el núcleo lenticular y que atrás se encontraba la cola del núcleo caudado. Entonces estas dos estructuras se unían a manera de herradura. ¿Sí? Esto en un corte horizontal de Vuesen. Bien, entonces el núcleo caudado, como ustedes sabrán muy bien, aquí está un esquema mucho mejor. Como ustedes sabrán muy bien, el núcleo caudado va a delimitarme junto con el tálamo óptico, el surco tálamo estriado, en el cual se van a encontrar tres estructuras principales. Prácticamente la cara superior del tálamo óptico, como habrán visto en diencéfalo, está separada por un surco, ¿sí? Y aquí se va a encontrar el surco tálamo estriado, en el cual vamos a encontrar de superficial a profundo la lámina córnea, la vena coroidea superior y la estría terminal, no tenía semicirculares. La cola del núcleo caudado, esto sí es importante, la cola del núcleo caudado, prácticamente donde termina el núcleo caudado, está terminando en el complejo amigdalino o el núcleo amigdalino o la amígdala cerebral, ¿sí?
del cual van a hacer esta estría terminal, van a hacer esta estría terminal y se va a dirigir hacia el septo pelúcido. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero creo que entiendan que el núcleo caudado junto con el núcleo lenticular, con el núcleo complejo amigdalino, va a delimitar prácticamente a la estría terminal, que son fibras que van a conectar la amígdala con el septo pelúcido. Y esto tiene una función límbica muy importante. Bien, entonces en esta otra diapositiva vamos a ver un poco de lo que es el núcleo lenticular. Entonces, como habíamos visto, el núcleo lenticular, vamos a borrar esto. Okay. El núcleo lenticular tiene una forma casi biconvexa, separada por dos láminas, tanto que va a ser las láminas medulares interna y externas. Entonces vamos a tener una lámina medular interna que me va a separar dos de estas estructuras, las cuales son el putamen y el globo pálido. Entonces, aquí adentro tenemos todo lo que termina siendo el globo pálido, separada por el putamen, que está más afuera, por una lámina medular medial. Y el putamen se va a separar con el núcleo caudado por una lámina medular externa. En este otro corte, que es un corte de Charcot, pues apreciamos lo mismo: por afuera el putamen y por adentro el globo pálido, separados por una lámina medular medial en este caso, y hacia afuera va a estar separada por una lámina medular lateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Como ya les había mencionado, hacia abajo encontramos los cuerpos amigdalinos, los núcleos amigdalinos, que se encuentran más o menos por acá, los cuales van a tener mucha relación tanto con el sistema límbico y también con los bulbos olfatorios. Es decir, que el núcleo amigdalino podemos dividirlos en dos grandes grupos de las células, que son el grupo córtico-medial, que van a tener mucha relación con los bulbos olfatorios en sí, y el grupo vasolateral, del cual va a dar origen a la estría terminal, que posteriormente va a recorrer toda la cara superior del tálamo óptico y va a terminar, como ya hemos mencionado, en la región del septo pelúcido, en los núcleos que vamos a encontrar en el septo pelúcido. Ok, entonces vamos a pasar a la región sublenticular. Y para esto vamos a usar otra vez nuestro esquemita. Aquí. La región sublenticular va a ser aquella en la cual se va a encontrar por debajo del núcleo lenticular. ¿Sí? Por debajo del núcleo lenticular. Entonces va a ser esa sustancia blanca que se va a encontrar por debajo del núcleo lenticular. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en el núcleo, en la región sublenticular? Vamos a encontrar unas estructuras que nacen del lóbulo temporal. Del lóbulo temporal, ¿sí? Que se van a dirigir hacia prácticamente los núcleos pontinos. Entonces, estas radiaciones van a ser los fascículos temporo, y se van hacia abajo, temporo pontinos. ¿Sí? Vamos a dibujarlos por acá. Ahí, temporo pontinos. Fascículo temporo pontino. También vamos a encontrar las radiaciones acústicas que prácticamente vienen de los cuerpos aniculados mediales, que se van a dirigir hacia lóbulos temporales, hacia las áreas específicas del lóbulo temporal. También vamos a encontrar otro fascículo que van a ser prácticamente del lóbulo temporal y que se va a dirigir hacia los tálamos ópticos, que va a ser el fascículo temporotalámico. Bien. Prácticamente esos van a ser los tres fascículos que vamos a encontrar en la región sublenticular, la región sublenticular. Perfecto. Entonces tenemos que irnos hacia otras estructuras, en este caso unas estructuras que son ya prácticamente sustancia blanca todo el sistema nervioso de todo el cerebro, y por excelencia va a ser la cápsula interna, el cual va a estar conformando esta sustancia blanca. Esperamos que pase, la diapositiva está un poco lento.
Ok, está un poco lento el internet. En este sentido, pues vamos a intentar continuar lento también. Bien, ya hemos visto la región subventricular, pues nos tocaría ver esta estructura, que se va a denominar la cápsula interna. Entonces, la cápsula interna, como ya habíamos visto, estaba separando el núcleo caudado, prácticamente, de los tálamos ópticos y de el núcleo lenticular. ¿Sí? Entonces, la cápsula interna, como les había mencionado, tiene una forma de una V. Tiene la forma de una V abierta hacia afuera con ángulo hacia adentro. Entonces, en esta cápsula interna vamos a encontrar que tiene al menos cuatro regiones. Vamos a tener un brazo anterior, prácticamente va a estar aquí, un brazo anterior, en el cual va a estar conformado por dos tipos de fascículos. Van a estar conformados por la radiación talámica y el fascículo frontopontino. ¿Sí? Radiación talámica y fascículo frontopontino. Esta va de lateral a medial. La radiación talámica anterior es lateral a lo que viene siendo el fascículo frontopontino. El fascículo frontopontino pues va a comunicar tanto la corteza del lóbulo frontal con los núcleos del puente, al igual que el fascículo temporopontino, pues hace algo parecido. ¿Bien? Y la relación talámica anterior pues va a terminar siendo una eferencia del tálamo óptico que va a llegar hacia la corteza cerebral. En la parte media, en esta parte que he dibujado, que he pintado con verde, vamos a encontrar la rodilla de la cápsula interna. Y la importancia de la rodilla es que en este punto, va a pasar el fascículo geniculado o córtico nuclear. El fascículo geniculado o córtico nuclear va a tener importancia motora somática al momento de que va a inervar, bueno, no va a inervar, va a comunicar los núcleos motores de la corteza cerebral con los pares craneales, todo el tallo encefálico y prácticamente todo el tallo encefálico. Los 12 pares craneales va a ser el origen prácticamente de las raíces motoras somáticas. Entonces, el fascículo geniculado o córtico nuclear es el cual pasa por la rodilla de la cápsula interna y suele ser una pregunta de examen. Mientras que en el brazo posterior, en esta parte, se van a encontrar dos fascículos muy importantes. Uno, que va a ser el fascículo sensitivo, que va a ser medial, prácticamente el que le había pintado, fascículo sensitivo, que va a ser medial. Y por fuera del fascículo sensitivo, vamos a encontrar al fascículo córtico espinal, que si quieren ya pueden empezar a llamarlo como fascículo piramidal. ¿Sí? Bien, tenemos un brazo anterior que está formado por la radiación talámica anterior y el fascículo frontopontino. Tenemos una rodilla que está formada por el fascículo geniculado, córtico nuclear, y un brazo posterior que está formado tanto por el fascículo sensitivo y el fascículo córtico espinal. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a encontrar un poco más atrás de toda esta cápsula interna? Vamos a encontrar las radiaciones ópticas, más o menos por acá. Las radiaciones ópticas que están haciendo de un cuerpo geniculado lateral que debería estar por acá, pero dependiendo del corte en este caso no se ve. Bien, entonces, lesiones a distintos niveles de la cápsula interna pues le van a dar distinto tipo de patologías. Bien, entonces pasemos a un poco ya de sustancia blanca. Entonces, en la sustancia blanca vamos a encontrar estructuras bien, bien variadas. Esto significa que vamos a encontrar sobre todo fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación. O sea, como ustedes saben, la sustancia blanca está formada por fibras de las neuronas, y estas neuronas van a
tener distintas funciones. Las fibras de proyección van a conectar prácticamente la corteza cerebral con centros inferiores, es decir, el puente, el mesencéfalo u otras estructuras inferiores. Las fibras comisurales van a conectar lo que son partes del cerebro, es decir, lóbulos del cerebro o ciertas áreas específicas del cerebro, van a conectar con su homólogo, pero del otro lado. Es decir, va a haber fibras comisurales que van a comunicar el lóbulo frontal con el lóbulo frontal derecho, con el lóbulo frontal izquierdo, ciertas partes de la corteza de este lóbulo frontal van a conectar con el otro lado exactamente o por lo menos muy cercanamente. Y finalmente, fibras de asociación, las cuales van a conectar lóbulos o estructuras de la corteza de un mismo lado, es decir, el lóbulo frontal o corteza del lóbulo frontal con el lóbulo occipital o corteza del lóbulo occipital del mismo lado. Okay, algo que había estado olvidando mencionarles es, va a ser las conexiones que va a tener el núcleo lenticular. Antes de pasar a la sustancia blanca, hablaros un poco de conexiones. El núcleo lenticular tiene una importancia enorme en el sistema motor extrapiramidal. En este sentido, como ustedes recordarán, el núcleo lenticular tiene dos partes. Una parte externa, que es el putamen, y una parte interna, que termina siendo el globo pálido. Y por debajo, bueno, en la región sublenticular, vamos a encontrar a el tálamo óptico. Perdón, el núcleo subtalámico. Y entre el núcleo subtalámico y el tálamo óptico podríamos encontrar un área que se denomina zona incierta. Recuerden, la zona incierta se encuentra en la región sublenticular. Perfecto. Entonces veamos cuáles son las aferencias y las eferencias de todos estos. Antes tenemos que tener en cuenta que se va a denominar, aquí vamos a poner, se va a denominar neoestriatum. Neoestriatum a tanto el núcleo caudado como el putamen. Mientras que se va a denominar palioestriatum simplemente al globo pálido. Bien. Entonces, neoestriatum va a ser el núcleo caudado junto con el putamen y el paliestriatum va a ser simplemente el globo pálido. Entonces, las aferencias que va a tener el núcleo lenticular van a variar de qué núcleo vamos a empezar. El neoestriatum va a tener como aferencias fascículos que van a venir prácticamente de toda la corteza cerebral, tanto el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. De todas estas aferencias que va a tener el neoestriatum, es decir, tanto el putamen sobre todo y el globo pálido, vamos a tener en cuenta que también va a dar unas aferencias la sustancia negra que se encuentra en el puente que está aquí abajo. Vamos a quitar esto un poquito. Y también va a dar aferencias hacia el neoestriatum, que prácticamente sería el putamen. ¿Y cuáles van a ser sus eferencias? Las eferencias más características del putamen van a ser hacia, vamos a poner con rojo, el putamen van a ser hacia el globo pálido, una gran cantidad de fibras va a pasar hacia el globo pálido, hacia la sustancia negra, y finalmente hacia el núcleo subtalámico. Algo interesante es que entre el putamen y esas diferencias que va a dar el putamen con la sustancia negra, va a tener como neurotransmisor al GABA. Pero este GABA usualmente es un neurotransmisor de tipo inhibidor. ¿Okay? Muy bien. Entonces vemos que el putamen sirve como, llamémosle como órgano receptor de la mayoría de las fibras, porque prácticamente se va a conectar o va a recibir toda la información que está dando la corteza cerebral y de aquí va a empezar a distribuir
tanto a la sustancia negra, al núcleo subtalámico y a, y sobre todo a su globo pálido. Entonces, el globo pálido va a tener también aferencias, o sea, si vemos el globo pálido o el pálido striatum, va a tener aferencias que también, sobre todo, van a venir de el neoestriatum, es decir, del núcleo caudado, y del putamen. Y esta va a tener, sobre todo, eferencias hacia el tálamo óptico. Vamos a poner aquí, hacia el tálamo óptico, a través de varios fascículos. ¿Sí? Además, va a tener otra eferencia que va a llegar a terminar en la sustancia negra. Muy bien, entonces, ¿cómo es la conexión entre el globo pálido y el tálamo óptico? Pues encontramos que hay más o menos tres fascículos. Vamos a tener un asa lenticular que se va a originar prácticamente el globo pálido y va a adentrarse hacia el tálamo óptico. Pero esta asa lenticular va a dar vuelta por el núcleo subtalámico. O sea, va a ir por debajo del núcleo subtalámico. Por otro lado, tenemos el fascículo talámico, que va a ir entre la zona incierta y el núcleo subtalámico. Bien, ¿qué otras fibras eferentes va a tener? El globo pálido va a tener fibras pálido-tegmentarias y pálido-subtalámicas, que habíamos visto, pálido-tegmentarias que simplemente van a bajar prácticamente hasta el puente, hasta el tectum, que sería la lámina cuadrigémina. Pero creo que cometí un error. Este es el número, el fascículo subtalámico, el fascículo lenticular, que se encuentra entre la zona incierta y el núcleo subtalámico, el fascículo lenticular. Mientras que el asa lenticular va a girar por todo esto, va a ser un asa por debajo del núcleo subtalámico y recién va a entrar tanto a los núcleos ventral lateral del tálamo óptico y a su núcleo anterior. Entonces, entre estos fascículos se va a formar todo este fascículo, que se va a llamar el fascículo talámico, que es nada más que el fascículo lenticular y el asa lenticular. Bien, escrito esto, pues volvamos a nuestra presentación. Entonces, estábamos hablando de fibras de proyección que van a unir la corteza cerebral con niveles inferiores, es decir, puente, bulbo raquídeo, cualquier otro núcleo. Vamos a tener también fibras comisurales, las cuales van a unir las mismas áreas de una corteza cerebral pues con la homóloga del otro lado. Finalmente, fibras de asociación que van a unir cortezas cerebrales de un mismo lado, tanto del lóbulo frontal para el lóbulo occipital, lóbulo temporal para el lóbulo occipital, y etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas estructuras, o sea, de todas estas fibras de proyección que vamos a tener, vamos a empezar por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una fibra comisural por excelencia, una fibra comisural por excelencia. Vamos a ver por las fibras comisurales, es la más grande y su principal función va a ser la de unir ambos hemisferios cerebrales. Esto quiere decir que tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo van a ser unidos, van a comunicar información a través del cuerpo calloso. Y aquí estamos viendo el cuerpo calloso en dos distintos cortes, por así decir, tanto el charcot como uno que está intentando mostrar el fondo de la cisura interhemisférica, que no tiene nombre. Bien, entonces vemos que el cuerpo calloso va a tener al corte de Charcot una estructura, una forma cóncava hacia arriba, ¿sí? Una forma cóncava hacia arriba y si vemos por la cisura interhemisférica, vamos a ver que el cuerpo calloso
tiene una forma un poco más alargada, delimitándome dos tipos de surcos. Unos surcos o estrías longitudinales mediales y otras laterales. El cuerpo calloso, si lo vemos en un corte sagital, creo que aquí tengo uno. Si lo vemos en un corte sagital, vamos a intentar acercar. Si lo vemos, vamos a encontrar que va a tener distintas partes. Va a tener al esplenio del cuerpo calloso, acá, que en su parte anterior va a ser el esplenio del cuerpo calloso, el rodete, y va a terminar en el pico del cuerpo calloso. Perdón, esta es la rodilla del cuerpo calloso y va a terminar en el pico. Y finalmente todo el cuerpo va a ser el esplenio y finalmente va a terminar aquí atrás. El cuerpo calloso, dependiendo de qué tipo de fibras va a conectar, aquí estamos viendo una foto real de lo que es el cuerpo calloso, depende de qué hemisferios o qué zonas va a conectar, va a denominarse en distintas formas. Vamos a tener por adelante lo que es el forceps menor, vamos a tener también al tapetum y por atrás al forceps mayor. Algo interesante en esta estructura del cuerpo calloso es que un poco más adentro, en este corte sagital, vamos a encontrar al forceps, que ahorita vamos a escribir entre el forceps y el cuerpo calloso, va a estar rellenado por el septo pelúcido. Toda esta área va a ser el septo pelúcido, que el septo pelúcido ya habíamos visto que me delimita o me separa los ventrículos laterales, ¿sí? Y también en este septo pelúcido vamos a encontrar áreas con núcleos grises que van a estar muy, muy relacionados con el sistema límbico, ¿ok? Entonces, para repasar, por adelante el forceps mayor, más o menos por la rodilla del cuerpo calloso, por el cuerpo va a estar el tapetum y más atrás va a estar el forceps menor. Entonces, estas tres estructuras van a ser prácticamente lo que se va a conectar tanto los hemisferios derecho e izquierdo. Ok, entonces pasemos hacia el fórnix. El fórnix es otra estructura llena de sustancia blanca que van a ser prácticamente de el hipocampo, y a partir del hipocampo se va a dirigir rodeando también el tálamo óptico, que lo había dibujado, que había puesto ahí, y que va a delimitar con este en la parte más anterior los agujeros interventriculares. Los agujeros interventriculares que me comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿ok? Y va a terminar mucho más adelante en los cuerpos mamilares. Como ustedes están viendo, tiene una forma prácticamente de arco, en el cual vamos a encontrar unos pilares anteriores y unos pilares posteriores y el fornix propiamente dicho, ¿sí? Que entre fornix y fornix, el cuerpo del fornix, van a haber fibras que van a conectar tanto el derecho como el izquierdo, y estas fibras comisurales se van a denominar fibras, la lira de David, algo interesante. Los pilares anteriores del fornix delimitan junto con el tálamo óptico el agujero interventricular anterior, y los pilares posteriores del fornix, o simplemente pilares del fornix, se van a ir a terminar hacia la fimbria del hipocampo. ¿Cómo está? Por otro lado, tenemos las comisuras. O sea, tanto vamos a tener la comisura anterior y la comisura posterior, que simplemente van a... la comisura anterior va a conectar los núcleos amigdalinos, tanto derecho e izquierdo, y la comisura posterior va a conectar ambos pulvinares, ¿sí? En este esquema, no sé si lo puedo agrandar, en este esquema, en esta región, como ustedes están viendo aquí, si lo podrían agrandar sería bien, vamos a encontrar al tálamo óptico por atrás, adelante van a estar los pilares anteriores del fornix, y me están delimitando en los agujeros interventriculares, que comunican el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Como
como les había mencionado, entre el cuerpo calloso y el fornix vamos a encontrar lo que se denomina el septo pelúcido, ¿sí? Que en un corte coronal vamos a verlo que tiene una cavidad, vamos a ver que aquí tiene una cavidad, ¿sí? Pero en un corte sagital vamos a ver que es totalmente rellena y va a separarme, o va a juntar prácticamente el cuerpo calloso, la cara inferior del cuerpo calloso con el fornix. ¿Qué importancia va a tener? Ya habíamos mencionado por tercera dos veces que tiene importancia para el lóbulo límbico. Y finalmente vamos a encontrar fibras de asociación que van a comunicar varias áreas de una misma corteza cerebral con otra. Estas fibras de asociación pueden ser sobre todo de dos tipos, la cual va a ser fibras de asociación largas y fibras de asociación cortas. ¿Sí? Vamos a tener un fascículo longitudinal superior, que va a unir prácticamente todo lo que es el lóbulo frontal con todos los demás lóbulos, tanto el lóbulo parietal como los lóbulos temporales y finalmente el lóbulo occipital. Por otro lado, vamos a encontrar al fascículo longitudinal inferior que va a conectar a el lóbulo occipital prácticamente con el lóbulo temporal. Los fascículos unciformes, que más o menos van a estar por acá, que van a conectar los lóbulos frontales con los lóbulos temporales de un mismo lado. Y bien, tenemos que pasar ahora a estructuras ya no de nerviosas, sino a espacios que dejan estos, que van a ser los ventrículos, y en este caso vamos a tener a los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales van a ser dos, uno derecho y otro izquierdo, que van a estar separados en la parte anterior por el septo pelúcido, ¿sí? Y que estos van a tener ciertas proyecciones. Van a tener una asta anterior o la asta frontal, sobre todo esta va a ser la que va a estar separada por el septo pelúcido. Y atrás, a los lados vamos a tener unas astas laterales o astas temporales, y hacia atrás unos cuernos o astas posteriores y o occipitales. Como ya habíamos visto más antes, las astas anteriores están delimitadas por arriba por la cara inferior del cuerpo calloso y por abajo por el tálamo óptico y la cabeza del núcleo caudado. Entonces, parte del techo de los ventrículos laterales de sus astas anteriores, de su asta frontal, va a estar formado por la cara inferior del cuerpo calloso y el piso va a estar formado por la cara superior del tálamo óptico y la cabeza del núcleo caudal. A los lados vamos a encontrar, en las astas laterales, vamos a encontrar que se encuentran estas estructuras, que prácticamente es el hipocampo, ¿sí? Con la fimbria del hipocampo y la circunvolución dentada y el propio hipocampo en sí. Entonces, el hipocampo tiene una superficie prácticamente de tejido ependimario. Aquí más o menos tenemos la circunvolución, la circunvolución dentada, más o menos por acá, que va a estar llena de albius. Prácticamente va a ser este tejido ependimario. Entonces, en el asta temporal, que estamos viendo en esta parte, en esta caída vamos a encontrar todas estas estructuras, es decir, el hipocampo, la fimbria y la circunvolución dentada. Entonces, como pared superior o como techo del asta temporal, ya vamos a tener al tapetum, que va a ser aquellas áreas del cuerpo calloso que van a conectar a la altura del cuerpo, en realidad del cuerpo calloso. Vamos a tener también la cola del núcleo caudado y finalmente la estría terminal como techo. Como pared inferior vamos a presentar a las eminencias longitudinales, a la fimbria del hipocampo y finalmente a la circunvolución dentada. El hipocampo también tiene mucha significancia, prácticamente va a formar prácticamente todo lo que es el lóbulo límbico. Y finalmente el asta occipital, que en este cuadro igual está bien delimitado, esta asta occipital, que es una proyección, proyección de la porción central del ventrículo lateral, que se adentra hacia los lóbulos occipitales, en realidad. Tiene una cara supramedial y otra supralateral y otra intramedial, ¿sí? Que no presenta dificultad alguna.
¿Qué es lo importante de esto? Es que en estas formaciones ventriculares, prácticamente los techos de la formación ventricular, de los ventrículos laterales, vamos a encontrar las telas coroideas. Y estas telas coroideas van a ser las responsables totales de la formación de líquido cefalorraquídeo a través de un ultrafiltrado de la sangre. Un ultrafiltrado de la sangre, prácticamente el líquido cefalorraquídeo es simplemente plasma ultrafiltrado. Vamos a generar líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un dibujo de un sistema ventricular en el cual tenemos al tercer ventrículo en medio. Tenemos a los plexos coroideos, que van a ser los que van a formar prácticamente las telas coroideas, van a formar prácticamente este líquido cefalorraquídeo, que no es nada más que varias arterias o que varios vasos que van a tener cierta barrera hematoencefálica y que van a ultrafiltrar el plasma sanguíneo y que van a formar los líquidos cefalorraquídeos. Estas telas coroideas vamos a encontrar tanto en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo, ¿sí? Ahora, recordemos que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Monroe, delimitados por el tálamo óptico y por los pilares anteriores del fornix, que más o menos va a estar por acá. Además, los pilares anteriores del fornix por adelante y el tálamo óptico por atrás. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo se va a continuar prácticamente por el conducto ependimario, pero siempre va a tener los agujeros laterales para comunicar con el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo está fluyendo todo, y una vez que se ha producido este líquido cefalorraquídeo en las telas coroideas, va a fluir todo este líquido cefalorraquídeo y va a ascender otra vez, aunque sea de la médula espinal, y se va a ir hacia arriba, prácticamente hacia la cara superior del cerebro, y se va a ser reabsorbida por las granulaciones aracnoideas de Pachyony, ¿sí? Y luego van a drenar a unas venas, y así va a ser la circulación de líquido cefalorraquídeo. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta de todas estas estructuras es un poco de configuración externa, es esta estructura que es el gancho del hipocampo, ¿sí? El gancho del hipocampo que está muy próxima y que tiene mucha relación con un par craneal que sale por acá, que sale de la cara anterior, prácticamente del mesencéfalo, y que se va a dirigir hacia el ojo. Estoy hablando del óculo motor. Cuando hay cualquier alteración en cuanto a los volúmenes que hay intracraneales o un aumento de presión intracraneal, muchas veces suele suceder esto, que el gancho se adentra mucho más y termina comprimiendo el óculo motor, generando una parálisis del óculo motor. Dando mucha sintomatología, en cuanto en el ojo. Sucede mucho en traumas craneoencefálicos, donde se lesiona el óculo motor por compresión con el gancho del hipocampo, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a los sistemas ventriculares, aquí tenemos estas dos imágenes, estas son resonancias TACs, tomografías computarizadas, en las cuales vemos los ventrículos laterales y las astas posteriores, y una hidrocefalia. Como ustedes están viendo, la cavidad ventricular ha sido demasiado expandida. Esto es una hidrocefalia, y aquí más o menos estamos viendo un poco de los ventrículos laterales, y aquí las astas posteriores. Esto se da en una hidrocefalia. Esto también puede llegar a condicionar a que el gancho del hipocampo protruya y comprima al nervio oculomotor. Y finalmente vamos a tener esta otra patología, que también es muy frecuente, que va más que todo, no a las cavidades ventriculares, pero sí al cerebro, pero que tiene que depender mucho de las meninges en realidad. Podemos tener por una lesión traumática una hemorragia, ¿sí? Que puede darse en las arterias, la arteria meningia, sobre todo, que puede darse en la arteria meningia y que va a darme esto, una hemorragia epidural, ¿sí? ¿Cómo distinguimos una hemorragia epidural de una subdural, o sea que está por dentro de la dura madre? Es muy fácil. Como ustedes recordarán, la dura madre está adosada o está pegada a los huesos. Entonces, si en esta parte,
si en esta parte empieza a acumularse sangre o cualquier otro líquido, ¿okay? Pues tiene que romper o tiene que separar esta sangre, la dura madre de el hueso. Entonces necesita más presión, más fuerza y va a ser una lesión que va a ser muy bien circunscrita, ¿sí? Mientras que es una hemorragia subdural, es decir, por debajo de la paquimeninge, pues entre por debajo de la paquimeninge vamos a tener simplemente un espacio, el espacio subaracnoideo, en el cual no hay que separar nada, entonces la sangre se va a distribuir mucho más uniformemente, ¿sí? Y esto prácticamente va a ser un hematoma, una hemorragia subdural. Bien, hasta aquí sería lo que es configuración interna del cerebro, y si tienen alguna pregunta sería que me la digan ahora. Bueno, entonces esto sería todo y les agradezco por su tiempo y muchas gracias. Thank you.